Representantes de entidades del Gobierno Nacional, encabezadas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la, Consolida y la Consolidación, se reunieron hoy en esta localidad del Departamento del César con autoridades indígenas de los pueblos Huihua, Yucpa, Aruaco, Cogui, Huayú y Cancuamo. Con el propósito de divulgar los avances de la implementación de la política de paz con legalidad para las comunidades étnicas de la subregión Sierra Nevada, Perija, Zona Bananera. Socializar la política de paz con legalidad. Es muy importante que los pueblos y comunidades se monten en el bus de lo que nosotros venimos haciendo. Venimos trabajando desde la implementación de los PEDET, la protocolización de los mecanismos especiales de consulta de los MEC, ya en todas las subregiones PEDET, pero es importante que sepan que paz con legalidad va más allá de lo que estamos haciendo. Con los programas de desarrollo territorial. Tenemos un índice bajo la política del presidente Iván Duque que recoge elementos de garantías políticas, jurídicas, sustitución, reincorporación, los PEDET. Todo lo que tiene que ver con desarrollo rural y por supuesto los indicadores transversales. Lo que estamos haciendo aquí hoy es darles a conocer toda esta gama que nosotros venimos trabajando desde el índice de paz con legalidad y también mostrándolos cómo ha sido nuestro ejercicio tan juicioso de planeación robusta, lo que nos permite hacer los compromisos de lo que se va a planear y lo que se va a ejecutar de aquí a diciembre de 2021. El gerente de estabilización para la región, Mario Chamier, destacó que este encuentro nació de los compromisos adquiridos por el consejero Emilio Archila con los líderes de los pueblos indígenas y con representantes de comunidades afrodescendientes. En materia de garantías políticas, el Ministerio del Interior habilitó cupos para personas con pertenencia étnica en la Escuela de Formación de Líderes Sociales con el fin de promover la participación política de los pueblos étnicos. Además, consolidó un banco de proyectos para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios. Lo primero es enmarcarnos en que estamos hablando de la implementación de los acuerdos de paz. Creo que una de las grandes apuestas del Acuerdo de Paz es llevar la, los gobiernos a los territorios y que desde los territorios se avancen en las agendas tanto regionales como nacionales. Entonces, si estamos hablando del cumplimiento, por lo menos en concreto de la apuesta del gobierno del presidente Iván Duque de paz con legalidad, pues creo que eh, ya era momento donde sectores tan importantes como los pueblos étnicos, en el caso puntual del PEDEDET Sierra Nevada Perijá, de la subregión Sierra Nevada Perijá, donde están asentadas, bueno, seis etnias, eh, se pudiera conocer de primera mano los avances que ha venido teniendo pues la política de paz con legalidad, cómo se ha avanzado en cada uno de esos acuerdos que quedaron, eh, que se recogen en el plan marco de implementación, entonces lo podemos ver como un avance positivo que hoy nos estemos enterando y también porque creo que vamos a tener la posibilidad de hacer mucha retroalimentación y también de nosotros cómo hemos sentido la implementación y en qué tenemos que ir mejorando. La directora de Asuntos de Mujer, Género, Víctimas y Etnias, María Paula Rueda, socializó el capítulo étnico del Plan Marco de Implementación, destacando que en los 97 compromisos étnicos, 10 ya se encuentran finalizados y los 87 restantes cuentan con toda la planeación a largo plazo. Por su parte, la unidad de víctimas reveló que en el Cesar y la Guajira se han entregado 16,681 giros de atención humanitaria, 8,248 hogares víctimas de desplazamiento forzado, por un valor superior a los 6,600 millones de pesos. Algo similar se ha hecho en el Magdalena, en donde 4.414 hogares con pertenencia étnica recibieron giros de atención humanitaria. Se otorgaron 18.503 indemnizaciones individuales a personas que se reconocieron con pertenencia étnica. Se implementó el programa de étnico en Valledupar, Río Hacha, La Guajira, César, en donde se atendió a 29 víctimas étnicas. Asimismo, se anunció que a diciembre de 2021 se avanzará con ocho sujetos de reparación colectiva y se protocolizarán seis planes de sujetos de reparación colectiva. La inversión a la consecución a la paz con legalidad. Con inversión, precisamente. Y hoy en este escenario están todas las agencias, precisamente con su portafolio de inversiones para el pueblo indígena del Departamento del Cesar, el pueblo afro del Departamento del Cesar. Y obviamente nosotros los agradecemos, y aquí estamos presentes en este importante evento que busca lograr una paz con legalidad en el Departamento del Cesar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vallido me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.